Hola, hola amigos y amigas, aquí Juanma, investigador rápido y curioso. Antes que nada, déjenme contactar a Citla, pues quién sabe dónde se metió y pues no contesta la videollamada. Citla, ¿dónde estás? Hola bandita, hoy tenemos un tema polémico, picante, una situación que puede ser muy divertida o que se puede poner muy loca. Trabajar en equipo. Cierto, Citla. De por sí ya era difícil ponernos de acuerdo cuando podíamos vernos. Ahora que todo es virtual y a distancia es más complicado. Por ejemplo, en el chat de mi equipo solo comparten puros memes. Y aunque me hacen reír, pues sí me preocupa esto, porque si seguimos así, vamos a terminar todos reprobados y devastados. Hola, Citla y Juanma. Les quiero contar que en mi salón virtual, los trabajos en equipo están siendo todo un extreme challenge. Nunca nos conectamos todos, luego dicen que se conectan, pero que no sirve su cámara y se dan a la fuga por ratos. Así cada quien entiende lo que quiere. ¿Cómo le hacemos para trabajar bien en equipo? ¡Ayuda! Ya no sufran, pues este es un caso a resolver para los rápidos. Ay, sí, ahora sí, muy pro. ¿No te acuerdas cuando trabajamos en equipo y te enojaste conmigo? Y ni siquiera tuve la culpa, ¿m? Seguramente este drama lo hemos vivido todos y todas en algún momento. Y es que al trabajar con otras personas salen nuestros monstruos internos. Hay quien cree que nadie lo hace mejor que ellos y salen también los lords y las ladies perfecciones. Pero hay quien no quiere colaborar en nada. Ah, pero eso sí, se indignan cuando sacas del equipo y no les tomas en cuenta para la calificación. Y pues no, 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 así no. Así que cuidado ahí. No, no, tú nada más aplicas el Lady Perfecciones. No te creas, mi Citla. Siempre has sido bien buena onda para trabajar en equipo. Solo esa vez que te enojaste sí me dolió mi corazoncito, pero ya pasó. Hola Citlali, hola Juanma. El trabajo colaborativo es complejo, pues requiere poner en práctica diversas habilidades y aprender otras. Por eso genera cierto estrés en sus integrantes, ya que además las y los integrantes regularmente se enfrentan con otros retos como la apatía, la falta de compromiso, una comunicación ineficiente o con la disputa por tener siempre la razón. Estas dificultades desgastan y pueden llevarlos a un mal desempeño y, por tanto, a un mal resultado. Sin embargo, todo ello se puede resolver si se desarrollan competencias comunicativas y de trabajo colaborativo. Venga, vamos a ver. No.
no todos tienen el mismo interés. Trabajar en equipo es difícil, especialmente en línea, porque es complicado organizar tiempos y es muy común que nadie tome la iniciativa y no se dividan bien las tareas. No se logra repartir bien el trabajo, por lo que luego a uno le toca hacer más que todos los demás, lo que se vuelve más pesado a veces. Sí, primero desarmaremos el problema para saber dónde lo atacamos. Investiguemos más. Una vez nos pasó eso, Citla. ¿Te acuerdas del amigo que nunca fue a las reuniones, pero que dijo que ya tenía todo investigado acerca de los cuerpos de agua, como lagos, ríos o lagunas, y luego llegó a la exposición diciendo que los cuerpos de agua eran vasos, jarras y todo lo que podía contener agua? ¡Qué perroso! Y pues nos regañaron a todos. Aprender de nuestros errores nos hace grandes. Y si buscamos estrategias, evitamos las confusiones, las peleas, los osos. Pero más importante es aprender a colaborar y a crear algo entre todas y todos. Es genial aprender con otras maneras de hacer las cosas y con menos carga de trabajo. Además, puedes conocer a fondo a tus compañeros en un trabajo de equipo. Citla y yo así nos hicimos amigos. Así que podemos conocer mejor a la gente y aprender de ella, lo cual nos servirá para toda la vida, no solo para sacar el semestre. Bien, identifiquemos los obstáculos para trabajar en equipo. El primero es tener un objetivo confuso. Muchas veces no tenemos ni siquiera claro cuál es nuestra meta final, qué vamos a entregar y cómo lo vamos a hacer. Esto es porque no ponemos atención en lo que se nos pide. Si tenemos dudas, hay que preguntar, por muy obvio que parezca. No tener claros los roles que vamos a desempeñar. Si no tenemos claras las tareas y el rol que vamos a realizar, vamos a confundirnos, a repetir los trabajos, a dejar de hacer lo que sí debemos. En pocas palabras, nos vamos a poner el pie y el resultado final será desastroso. Otro obstáculo es la mala comunicación. Si el equipo no se reúne regularmente para comunicar los avances y las necesidades que surgen, es muy probable que todo empiece a ir mal. Y luego hasta peleados salimos, ¿verdad, Citla? La falta de un buen líder o coordinador puede hacer que todo el esfuerzo se venga abajo, tal como un director de orquesta. Si no sabe conducir los talentos que tiene a su cargo, estos no sabrán hacia dónde dirigirse y los van a desesperar, lo cual puede pegar en el ánimo y disposición del equipo. Después de ver todo lo anterior, se antoja hacer un plot twist en la historia del trabajo en equipo. Requeriremos otra actitud por el bien de todos.
Así es, vamos a preguntar qué estrategias usan ustedes para hacer frente a todos los retos y dificultades de trabajar en equipo. Y luego les compartiremos los resultados de la investigación, como siempre. Para trabajar en equipo solemos hacer un grupo de WhatsApp en donde podamos organizarnos, agendar las reuniones que hagan falta y dividir tareas y si se necesita ayudarnos. Primero checar las especificaciones que da el profesor y ya dividir el trabajo equitativamente. Pues antes los trabajos en equipo, cuando eran presenciales, intentábamos juntarnos todos y hacer el trabajo juntos. Ahora en virtual tenemos que aprender a dividirnos el trabajo. Escuché algunas estrategias interesantísimas de nuestros amigos seguidores. Que por cierto, les quiero agradecer muchísimo su participación. Sin ustedes no seríamos nada. También quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de equipo por este logro. Especialmente a ti, Citla. Sí, tú que me estás viendo, que has estado ahí a pie de... Hola de nuevo, Citla y Juanma. Estas son algunas de las estrategias recomendadas para trabajar en equipo. En primer lugar, elegir a una persona proactiva, equitativa y decidida para coordinar al equipo. En segundo lugar, planificar los pasos a seguir y asignar roles bien definidos. Se debe verificar que cada integrante del equipo tenga claro qué va a realizar, en cuánto tiempo y de qué forma. Como tercer punto, considerar que el trabajo debe ser repartido equitativamente. Se debe llegar a acuerdos y respetarlos. En caso de que no funcionen, se deben replantear para que sean eficientes y ayuden a la consecución de la meta. Es esencial respetar las ideas y el trabajo, pero también el tiempo de los demás. Es importante motivar la acción de las y los participantes. Ayuda a dividir el trabajo según sus talentos, habilidades y gustos para que se sientan con ánimo de hacer sus funciones. Organizar el tiempo eficientemente, ser puntual a las juntas de trabajo, así como ser prudente con las participaciones de cada uno. Es muy útil realizar un cronograma o calendario de entregas. La comunicación debe ser constante y ágil. Ayuda a tener claridad en las ideas que se expresan. Conviene tener un chat para la exposición de dudas y de toma de decisiones. Debe haber transparencia. Las y los integrantes deben estar enterados de los acuerdos. Se pueden poner por escrito. Los miembros del equipo deben gestionar sus emociones. Esto ayuda a tener acciones empáticas y asertivas. Favorece una actitud proactiva y de apoyo al trabajo conjunto. Son esenciales la constancia y compromiso de las y los integrantes del equipo para alcanzar los objetivos. Espero haber sido de utilidad para sus investigaciones con este pequeño aporte, Citlali y Juanma. Ok, Agatha, nos dejaste impresionados con todo lo que podemos hacer para mejorar en los trabajos de equipo. ¡Wow! Si tan solo hubiera sabido todo eso antes, otra historia hubiera sido en ese mes de último semestre. ¿Verdad, Citla? ¿Qué te parece, Citla? Si ahondamos más en el tema, preguntémosle a algún especialista por qué nos cuesta tanto colaborar en equipo. Una de las principales dificultades que suelen presentarse en el trabajo colaborativo o en el trabajo en equipo es el resultado de la incompatibilidad que puede darse por las distintas personalidades. Se ha modificado de manera positiva
el trabajo en equipo, tenemos más disposición, tenemos más paciencia, tenemos más consideración a todo aquello que pudiera estarle ocurriendo a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros alumnos, y creo que eso es algo que tendríamos que valorar. Además de la cooperación, una de las estrategias que creo que funcionan es el construir un ambiente de confianza donde identifiquemos cuáles son las habilidades y las particularidades de los miembros del equipo. Las ventajas de trabajar en equipo son muchas y muy variadas. Hay que comunicarnos mejor, sin duda, cooperar, y sobre todo creo que es fundamental que en el trabajo en equipo tenemos que saber hacer, saber estar y saber ser. Agradecemos a nuestra especialista. Enriqueció muchísimo nuestra investigación. Creo que subestimamos las ventajas y beneficios que nos brinda el trabajar en equipo, no solo para la escuela, sino también para tener herramientas en un escenario profesional. Ahora pasemos a la acción. ¿Qué traes entre manos, Juanma? Pues es que de verdad no me vuelve a pasar. Así que diseñé una herramienta para organizar tareas y mejorar nuestro desempeño cuando trabajamos en equipo. Vamos a hacer un cronograma. Un cronograma es un gráfico en donde se pueden especificar cada una de las tareas que llevaremos a cabo en un proyecto. En él se organizan las actividades en orden de ejecución, con la fecha de entrega de las mismas, y se asignan a las y los responsables de llevar a cabo cada una de ellas. De esta manera, todo el proceso y la repartición de actividades se puede consultar de forma rápida y sencilla por todo el equipo, así como también se puede ir viendo el avance. Lo primero que hay que hacer es definir todas las actividades que componen el proyecto. Si se tienen dudas, es necesario preguntarle al especialista, en este caso, tu profe. Por ejemplo, si fuese un proyecto de investigación, lo que tendríamos que trabajar en nuestro equipo, tendríamos que poner todas estas etapas del proceso. Ya que tenemos todo el listado de lo que hay que hacer, debemos asignar un tiempo para la realización de cada actividad. Para ello es necesario tomar en cuenta la fecha de entrega, así como los tiempos de juntas, lo que tarda más tiempo en realizarse y lo que se hace más rápido. Ya que decidimos los tiempos, hay que asignar las tareas según los talentos, gustos, habilidades y disponibilidad de cada integrante del equipo. Estas se asignan de manera equitativa y procurando que todos estén de acuerdo con ello. Una vez que se tiene la lista de tareas y quién la realiza, se organiza en un calendario donde ve el nombre de la tarea a realizar y el nombre del integrante que la llevará a cabo. Ojo, es importante que una persona no tenga dos actividades que realizar al mismo tiempo, porque obstaculizaría el proceso. Procuren observar si una tarea requiere de la anterior, pero si no, se pueden hacer tareas simultáneas. Por ejemplo, mientras se redacta, alguien más puede hacer los gráficos o buscar fotos. Así que gana tiempo. Espero que les sea de gran utilidad. Recuerden que pueden ajustar el cronograma a sus necesidades. No es una camisa de fuerza. Y diseñarlo a su gusto en algún procesador de texto u hoja de cálculo. Incluso hay aplicaciones para celular que tienen la misma función, como Slack o Trello. O hasta dibujarlo en una hoja de papel. Realmente me sorprendes, Juanma. Qué bien te quedó esa propuesta de organización de trabajo. Ya ves que sí me aplico. No sabía de esas apps de organización del trabajo. Esto nos ayudará muchísimo, Juanma. De una vez voy a buscar una de esas apps. Sí, la verdad es una gran herramienta que se puede usar para cualquier trabajo en equipo, no solo escolar. Me gusta porque puedes ubicar fácilmente la información importante. Por ejemplo, me di cuenta que tú y yo no vamos a hacer ninguna actividad juntos. Es verdad. Bueno, recuerda que también hay que equilibrar los tiempos para interactuar con los demás, no solo con los amics. Bueno, eso sí. Y como parte de cada programa, aquí tienen nuestros consejos ninja para que optimicen sus habilidades al trabajar en equipo y todo les sea más sencillo. Son claros, concisos y letales. Identifica cómo te sientes al trabajar en equipo. Tener conciencia de ello hará que hagas los ajustes de actitud necesarios. Reconoce tus fortalezas, habilidades, aptitudes y lo que puedes ofrecer al equipo. Expónlas a tu equipo con humildad. Reconoce en los demás sus fortalezas y aptitudes para saber cómo pueden aportar al equipo. Mantén constante comunicación con tu equipo. Sé asertivo. Fortalece la empatía y la tolerancia a la frustración. Esto ayudará a afrontar las situaciones adversas y serás un mejor elemento para tu equipo.
Utiliza el conflicto como oportunidad de aprendizaje. Identifica en qué estás fallando y mejora, aprendiendo de los demás integrantes del equipo. Siempre hay algo que puedes aprender de las y los demás. No sé qué opinas, super investigador Juanma, pero estamos en tiempo y forma de acabar este programa. Antes de que terminemos por completo, hemos de darle el giro a la historia del trabajo en equipo, el plot twist esperado, que consiste en ver las grandes ventajas de este tipo de aprendizaje. ¡Claro, Juanma! Tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que el trabajo en equipo nos permite llevar a cabo un proyecto que solos no podríamos realizar o nos llevaría mucho tiempo y agotamiento. Otro beneficio es la calidad de un trabajo en conjunto, porque suman los talentos de quienes participaron en él. En muchos casos, su calidad es superior al trabajo de una sola persona. Por otro lado, fortalece nuestras competencias comunicativas, al ser más eficientes al expresarnos y al escuchar a otros. Y la creatividad se incrementa, pues la idea de un integrante puede motivar una lluvia de ideas de todos los demás. También ver otras formas de resolver un mismo problema ayuda a mejorar las nuestras. Nos permite conocer otros ambientes virtuales de trabajo, investigar cómo funciona en ellos el trabajo colaborativo, así como nuevas formas de organización más cercanas a las profesionales. Sí, y nos permite conocer más de las personas, al saber qué les gusta hacer o en qué son buenos, y también nos permite abrirnos a otros, mostrar nuestras habilidades y ser empáticos. ¿Qué tal el giro, eh? Ya solo voy a querer trabajar en equipo. Podríamos empezar con los exámenes, Itla. Amigas, amigos, es momento de despedirnos. No olviden comentar y compartir todos estos consejos con quien más confianza le tengan. Y compártenos sus experiencias de trabajo en equipo a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa de Investigadores Rápidos. Rápidos y curiosos. Yo soy Citlali. Y yo soy Juanma. Y yo, Agatha. Adiós y hasta la próxima. Adiós.